Amigos de FootballyCuenta.com, estamos con el entrenador Roberto Caña, flamante entrenador campeón con el equipo de Aguascalientes en este torneo nacional de primera fuerza varonil. Entrenador, una gran final, se llevan este campeonato. ¿Qué nos puede decir de su equipo después de lo que sufrieron durante todo el evento? Mira, esto viene de hace 15 días atrás que hicimos lo que era la preselección. Yo les dije a los chavos que era un torneo muy desgastante, que era un torneo de 10 juegos en 5 días. Entonces que iban a estar los 12 que se entregaron en lo que era la práctica, en los trabajos de 2 horas diarias. Y estos son los 10 chavos. El ratón que ya no nos pudo acompañar por compromisos personales, y Alex que se lastimó. Y bueno, gente de Aguascalientes, todos somos gente de agua, estamos trabajando con ellos y creen en el trabajo de uno. Se fueron invictos en este torneo, algo que bueno, no cualquier equipo puede hacer en este tipo de torneos muy rápido. Sí, sí, sí. Se manejaba que el grupo de nosotros era el grupo débil. Yo siempre dije que no, porque vemos ahorita los dos equipos del grupo somos los que llegamos a la final. Sí, claro que Baja Norte, la UNAM, el otro equipo de Jalisco, equipos muy fuertes, pero Chihuahua tiene oficio. Así es, el equipo de Aguascalientes con jugadores de experiencia, pero también con muchos jugadores jóvenes que tienen mucho futuro aquí en Aguascalientes, ¿no? Sí, sí, pudimos conjuntar eso. Los chavos de experiencia les tocó estar conmigo como jugador, yo siendo el grande y ellos pequeños, teniéndome fe, se aplicaron y enseñando a los chavos a estar ahí con ellos. ¿Qué viene para el equipo de Aguascalientes, para el básquetbol aquí en Aguascalientes? Pues, no sé, o sea, trabajar para lo que viene, soltarlos, ahorita cada quien con sus equipos en la liga estatal. Y bueno, los chavos de universidad a Conadey. Bueno, dejamos al entrenador Roberto Caña que vaya a festejar con su equipo. Muchas gracias, entrenador, felicidades. Y nosotros seguimos aquí en FootballyCuenta.com.